Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día martes 31 de enero de 2023. Comenzamos con el par eurodólar, cotiza 1.0842, una tendencia que lentamente se torna bajista en el gráfico de 4 horas luego del quiebre de esta línea de tendencia que tuvo lugar el día viernes, pero que confirmó el día lunes, con soportes cercanos al nivel actual en 1.0835, luego 1.08 y 1.0755. Al alza, 1.0870, 1.0905, 1.0925, máximos que comparten durante dos oportunidades la semana pasada, con indicadores que presentan en todos los casos señales bajistas. Momento pierde algo de velocidad, pero en un contexto algo lateral del par, por lo cual no toma tanta vigencia. Si lo hace el oscilador estocástico 533, que brinda una señal bajista totalmente confirmada y anticipando una caída adicional del euro durante las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2345 ante el dólar y la tendencia alcista de gráfico de 4 horas sostenida en esta línea de velocidad en esa dirección, con soportes en 1.2310 y 1.2265, siguiendo la dinámica bajista del par durante las últimas 24 horas. Al alza, 1.24, 1.2445, los máximos del mes que alcanzó el día 23 de enero, con indicadores que presentan en todos los casos señales bajistas para este día martes, anticipando un quiebre de esta línea y una caída adicional de la moneda británica. El dólar yen cotiza 130.40 y una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con esta línea de tendencia que le da soporte al par y con el quiebre de esta línea bajista que finalmente parece triunfar sobre la alcista anterior, justamente buscando ahora 130.85 y 131.50 los máximos del día 18 de enero. La baja, 129.70 y 128.75 con esta línea que tiene que quebrar el yen para volver a apuntar a la alza, a la baja en los gráficos, pero con indicadores que en todos los casos se posicionan en dirección alcista, anticipando que el yen tendrá un día difícil durante las próximas horas y que al quiebre de 130.85 puede tornarse mucho más difícil todavía. En cuanto al dólar canadiense, cotiza 1.3381 ante el dólar y una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas guiada por esta línea de tendencia en esa dirección y soportes en 1.3350 y 1.3325. Al alza, 1.3405, 1.3435 con indicadores que presentan señales alcistas en todos los casos, pero perdiendo velocidad y fuerza en las últimas horas, lo cual anticipa que pueda haber un límite en esta línea de tendencia bajista que no va a quebrar seguramente y ofrecerá una caída del par que favorezca al lunes, que tomen en cuenta que tenemos el PBI mensual de Canadá. En cuanto al dólar australiano, cotiza 0.7055 y una tendencia que lentamente se torna bajista en el gráfico de 4 horas en un contexto totalmente alcista del par en el mes de enero y con un FIBO que nos marca que el último movimiento al alza tiene un 38.2% en 0.7040, seguido de 0.7005, más abajo 0.6975, 61.8% del alza anterior. En dirección alcista, las zonas de 0.7095 y 0.7140, los máximos del día 26 de enero, los indicadores presentan en todos los casos señales bajistas para este día martes, anticipando una caída adicional del OSI durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de mes. Nos vemos mañana miércoles.